Señora Presidenta, solicito su autorización para dar inicio a la Gran Parada Militar año 2014, en homenaje a la gloria del Ejército de Chile. Autorizado, General Martínez. Está autorizado entonces el inicio de esta Gran Parada Militar del año 2014. Desde el regreso a la democracia en el año 1990, solo en tres oportunidades los diversos militares, los generales a cargo de las fuerzas de presentación, han concurrido en jeep frente a los presidentes de la República. El último en hacerlo fue en el año 1997, cuando en un jeep llegó el entonces general Luis Cortés Villa para pedir autorización al presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle para iniciar la parada militar del año 1997. De allí en adelante la tradición indica que sea a caballo la petición del jefe de las fuerzas al presidente de la República. Dada la autorización, ya está todo listo para que comience esta gran parada militar y los ojos se posan en estos instantes sobre el tambor mayor de la escuela militar, que al son de la tradicional marcha de Radetzky va a dar inicio a esta presentación en honor a las glorias del ejército de nuestro país, que hoy cumple 204 años de vida. Va a comenzar la gran parada militar. Se da inicio a la parada militar con el encajonamiento de las bandas de guerra instrumental de la escuela militar del Libertador General Bernardo O'Higgins Riquelme. Hace 197 años, el Libertador General Bernardo O'Higgins Riquelme dio vida a esta escuela militar para la formación de los oficiales del ejército. En efecto, este plantel nace bajo la inspiración del padre de la patria, quien el 16 de marzo de 1817 firmó su decreto fundacional, en el cual grabó la siguiente reflexión: en esta academia militar está basado el porvenir del ejército, y sobre este ejército, la grandeza de Chile. De la marcha Radetzky rinden honores las bandas de guerra instrumental de la escuela militar. Esta obra musical fue creada en 1848 en honor al conde y mariscal de campo austriaco Johann Joseph Radetzky. Es una muestra de la influencia europea, estableciéndose como marcha de desfile de la escuela militar desde el año 1931.
Desfila frente a la tribuna presidencial el comandante general de la guarnición de ejército de la región metropolitana y jefe de las fuerzas de presentación, general de brigada Leonardo Martínez Menantó, seguido de su estado mayor. La guarnición de ejército de la región metropolitana, responsable de la organización de la parada militar, es la alta repartición institucional encargada del ceremonial y protocolo nacional en coordinación directa con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otra parte, tiene la misión de disponer los medios institucionales para enfrentar catástrofes naturales en la región metropolitana. Para el cumplimiento de lo anterior, dependen de esta guarnición el Regimiento de Caballería Blindada número 1 Granaderos y el Regimiento de Policía Militar número 1 Santiago. Al mando de su director, coronel Sergio Omada Labé, inicia el desfile la Escuela Militar del Libertador General Bernardo O'Higgins Riquelme. La Escuela Militar es el instituto formador de oficiales más antiguos de Latinoamérica. En su dilatada existencia, ha rodado desde sus aulas a centenares de oficiales extranjeros. Una frase del Libertador O'Higgins, inmortalizada en bronce, identifica, resalta y confirma todos los valores que en ella se fomentan. Dice así: para ser oficial, no se exigen más pruebas de nobleza que las verdaderas que forman el mérito, la virtud y el patriotismo. La Escuela Militar tiene como misión fundamental la formación del oficial de ejército, profesional de las armas y servicios, que se encuentra capacitado en lo moral, psicológico, intelectual y físico para desempeñarse en el mando de las unidades que conforman el ejército. La formación de los alumnos de la Escuela Militar, al ser integral, se desarrolla en todas las dimensiones del ser humano. En lo intelectual, se profundiza en el conocimiento de las ciencias y las humanidades, con énfasis en la tecnología asociada a la función militar. En lo físico, se busca desarrollar un cuerpo sano, ágil y resistente, capaz de responder a las más duras exigencias. En lo psicológico, se desarrollan el valor y la capacidad para resolver acertadamente situaciones complejas, con rapidez y bajo la presión propia de un escenario hostil. En el plano moral, se viven intensamente los valores y principios que prevalecen en las más nobles tradiciones de la sociedad chilena. En el desarrollo del liderazgo, se manifiestan numerosas experiencias significativas que exigen sobreponer los intereses del grupo por sobre los intereses personales. El trabajo en equipo, el compañerismo y la abnegación serán exigencias permanentes del proceso formativo. El cadete cifra su honor en ser digno de confianza. El actual sistema docente abarca el desarrollo de asignaturas militares y académicas, las cuales entregan las competencias genéricas y específicas necesarias para obtener el título profesional de oficial de ejército y el grado académico de licenciado en ciencias militares. Una de las tareas primordiales de este instituto es acrecentar la vocación militar en sus alumnos. En este contexto, el ejército ha incorporado la participación de la mujer, contribuyendo con oficiales femeninas como instructoras en otras instituciones de la defensa nacional y extranjeras. En este ámbito, se destaca la participación que tuvieron oficiales femeninas de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro del Ejército del Ecuador. La Escuela Militar es una escuela de comandantes. Por tanto, pone especial acento en el desarrollo del liderazgo de sus alumnos, pues ellos serán los oficiales del mañana que, junto al legítimo ejercicio del mando, deberán ser el espejo en que se miren sus subordinados.
El Ejército de Chile mantiene la tradición de formar jóvenes en la noble profesión de las armas. Proporciona a la patria oficiales que guíen y lideren con decisión las responsabilidades que les son asignadas, de acuerdo a su arma o servicio, en las unidades de la Fuerza Terrestre que se despliegan a lo largo de todo nuestro territorio, con el fin de brindar a sus compatriotas un entorno perdurable y confiable de seguridad, defensa y paz. Ante la presencia de ustedes han desfilado oficiales y cadetes que con las competencias profesionales y apego a las virtudes militares continuarán sirviendo desde las filas de la institución a nuestro país, manteniendo las tradiciones del pasado, una férrea doctrina militar y una visión de futuro. Es por estos motivos que el Ejército abre sus puertas a todos los ciudadanos que deseen ser parte de sus filas a través de las diferentes alternativas de ingreso, ya sea en las escuelas matrices o ser integrantes como soldados de tropa profesional y otras especialidades técnicas que están al servicio de los chilenos. Inicia el desfile de presentación en la Gran Parada Militar 2014 en honor a las glorias del Ejército, la Escuela Naval Arturo Prat. La Armada de Chile tiene como misión fundamental participar en la seguridad exterior y defensa militar del país, en resguardo de su soberanía e integridad territorial. En tiempo de paz, contribuye a promover los intereses nacionales en el exterior y a impulsar el desarrollo nacional.
La Armada es una institución formadora de profesionales, innovadora en tecnología, flexible a los cambios y desafíos, y sólida en cuanto a principios y valores, que se desarrolla y prepara para emplear sus medios en beneficio de los intereses superiores de todos los chilenos. La Escuela Naval Arturo Prat, establecimiento de educación superior acreditado, tiene por misión formar a los futuros oficiales de la Armada en lo moral, militar, intelectual, físico y cultural, basados en los más altos ideales y valores. Esto con el propósito de obtener líderes con las competencias y virtudes requeridas para el servicio naval, los que en su calidad de oficiales de línea, de los servicios o de la reserva, sean capaces de conducir mañana los destinos de nuestra moderna Marina. Arturo Prat, al mando de su director, capitán de navío, don Claudio Yáñez Aguilera, seguido de su plana mayor. Grandes éxitos marcan la trayectoria de este establecimiento de formación profesional. Por sus aulas han pasado miles de alumnos que, orientados hacia la carrera naval, han demostrado a través de su eficiente y positivo desempeño la alta calidad de la educación recibida. Esta se ha visto reflejada a nivel nacional en los campos de la industria, la docencia y el deporte, áreas donde los exalumnos de la Escuela Naval han destacado y puesto en evidencia su sello característico, los conceptos de honor, patria, eficiencia y disciplina.
Esta ha sido la presentación en la Gran Parada Militar 2014 de la Escuela Naval Arturo Prat, alma mater de oficiales de Marina preparados, eficientes y eficaces en su actuar, quienes son los llamados a dirigir los destinos de la Armada en el futuro. Presentación, la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. A los sones de la marcha, gloria a los héroes. Este instituto fue fundado el 11 de febrero del año 1913 con el nombre de Escuela de Aeronáutica Militar, siendo su primer director el capitán don Manuel Ábalos Prado, piloto aviador e instructor, distinguido por su gran conocimiento en el arte del vuelo, su aporte al desarrollo de la aviación nacional y por haber sido el primer piloto en Chile en efectuar un vuelo en un avión militar. Los hombres y mujeres que desfilan ante ustedes son los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, líderes que como dignos herederos de los precursores de la aviación nacional y de las raíces de nuestra historia, guiarán en el futuro los destinos de la institución. Escuela de Aviación es el establecimiento militar de educación superior donde se entrega una formación integral a los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Sobre ellos recae la responsabilidad de operar y dirigir los sistemas de alta tecnología que el país ha puesto al servicio de la institución. Solo así será posible cumplir con la misión de defender a la patria cuando ésta lo requiera y poder acudir en ayuda de los compatriotas que así lo precisen.
Inicia su presentación el escalón aéreo de la Fuerza Aérea de Chile. Desde el norte, aproxima la escuadrilla de alta acrobacia Halcones. Encima de la elipse del Parque O'Higgins, una formación de aviones de instrucción básica T-35 Pillán, de dotación de la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. De la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado, desfila su director, el coronel de aviación Hugo Rodríguez González, junto a su plana mayor y estandarte de combate. Una sólida preparación militar, académica, física, valórica y moral son los cimientos que reciben los comandantes del mañana. Estas herramientas les permitirán desempeñarse con éxito como oficiales de la Fuerza Aérea de Chile en las especialidades de piloto de guerra, ingenieros aeronáuticos, defensa antiaérea, telecomunicaciones, informática y administración. Este instituto matriz imparte a sus cadetes intensos programas de liderazgo que permiten desarrollar las aptitudes del mando necesarias para la conducción y empleo eficiente de los distintos sistemas de armas, todos de alta tecnología con los que opera la Fuerza Aérea de Chile, aportando con ello en la generación de nuevos líderes para el país. Una vez graduados y durante toda su carrera profesional, la institución brinda a los oficiales de la Fuerza Aérea de Chile amplias posibilidades de especialización a través de procesos de instrucción y de perfeccionamiento continuo en Chile y en el extranjero, alcanzando altos niveles de competencia y capacitándolos para enfrentar las exigencias del presente y del futuro. El desencadenamiento de la banda de guerra e instrumental finaliza su presentación la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. Honor, lealtad, cumplimiento del deber y excelencia en el servicio son los valores del aviador que permitirán a estos futuros oficiales ejercer el mando con sabiduría, rectitud y justicia en una institución que acoge a toda la juventud chilena con vocación de servicio y entrega a la patria.
inicia sus presentaciones. La Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo. A los sones de su marcha oficial, Parada de los Grandes Hombres. La Escuela de Carabineros es un plantel de educación superior que brinda una formación profesional a los futuros oficiales y que pone especial énfasis en una educación en valores, con el propósito de construir la personalidad moral de cada futuro oficial, transmitiendo en tal sentido un conjunto armónico y coherente de normas y tradiciones propias e irrenunciables, de principios y valores creídos, enseñados y transferidos, para conservar un sello de identidad y uniformidad imprescindibles para la trascendencia y cumplimiento de la misión de Carabineros de Chile. Estos jóvenes líderes serán responsables de la ejecución de los roles de prevención, control del orden público, investigativo, comodidad pública, educativo, solidaridad social e integración nacional, a toda hora, todos los días del año, desde el árido desierto hasta la pampa austral. Los aspirantes a oficiales han elegido ser integrantes de una institución fundamental de la República. Son compatriotas que, llamados por una vocación, eligen un camino para ser parte de un estilo de vida noble, como genuinos servidores públicos. La Escuela de Carabineros fue creada el 19 de diciembre de 1908, que hasta nuestros días y desde su primer curso de aspirantes a oficiales, ha formado a más de un centenar de promociones, quienes, fieles a su vocación de servicio público, se han forjado bajo los aleros de la doctrina institucional de Carabineros de Chile. Escuela de Carabineros, es noble y bella tu tradición. Los hombres que de ti surgieron dejaron huella de heroísmo y de honor. Rinde honores a su excelencia la Presidenta de la República, el director de la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo, Coronel Don Félix Flores Santis. Desfila por la elipse del Parque O'Higgins el estandarte de la Escuela de Carabineros. Rinde honores una sección de aspirantes a oficiales representativos de instituciones policiales uniformadas de América, adscritas al Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para Policías Uniformadas Extranjeras, CECIPU, de las repúblicas de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay,
Perú y República Dominicana. La mujer es un pilar fundamental dentro de nuestra institución, de esfuerzo y ejemplo de entrega a la patria. Ellas son dignas y genuinas representantes de la mujer chilena. Orden y patria es nuestro lema, ya que donde haya un carabinero habrá orden. Donde haya un carabinero habrá patria. Orden para vivir en paz y patria para integrar y compartir con todos los habitantes de esta nación con más de 200 años de vida republicana. Esta alma mater institucional, forjadora de los oficiales de Carabineros de Chile, una de la doctrina y tradiciones institucionales, rinde sentido homenaje en conmemoración a las glorias del Ejército de Chile. Se presentan ante las máximas autoridades de la República estos chilenos depositarios del legado de honor del héroe nacional del siglo XX, el teniente de carabineros Hernán Merino Correa. Hoy hacen gala de nuestra disciplina de carácter militar, espíritu de sacrificio y compromiso con el desarrollo del país que tanto amamos, como legítima expresión de contribución al bien común. Estos hombres y mujeres han aceptado el llamado a constituirse en los guardadores de la paz y la seguridad de nuestra sociedad, velando los sueños y esperanzas de los hijos de esta patria libre y soberana. La Escuela de Carabineros de Chile, el general Carlos Ibáñez del Campo, culmina su presentación en la Gran Parada Militar en honor al Día de las Glorias del Ejército, con la retirada de las bandas de hierra e instrumental. El desfile de presentación en la Gran Parada Militar 2014, en el Día de las Glorias del Ejército, la banda de guerra y de músicos de la Academia Politécnica Naval. Este triunfo y 100 más serán insignificantes si no dominamos el mar. Estas fueron las palabras que pronunció nuestro padre de la patria, Capitán General Bernardo O'Higgins, tras la batalla de Chacabuco, las que aún hacen eco en nuestros tiempos.
La visión de Estado y de futuro del Libertador en el año 1817 permitió crear la primera escuadra nacional para que protegiera nuestro mar e hiciera respetar los intereses marítimos de la nación, lo que se encuentra consolidado hasta nuestros días. Desde esa fecha, la Armada de Chile es parte vital de nuestra esencia nacional y columna vertebral de todos los intereses marítimos del país, salvaguardando la vida humana en el mar y protegiendo sus costas, territorio insular y posesiones antárticas. Una armada con carácter que siempre ha enfrentado con éxito la adversidad. La Armada de Chile ha sido pionera en el desarrollo tecnológico e impulsora de grandes avances de ingeniería en nuestro país. Es así como recientemente se incorporó a las filas de la institución el buque oceanográfico Cabo de Hornos, íntegramente diseñado y construido en los astilleros y maestranzas de la Armada en Talcahuano. Un orgullo para nuestro país y a disposición del mundo científico. En tiempos de paz, la Marina constituye un eficaz instrumento para la política exterior del Estado, al estar siempre presta y entrenada para eventuales situaciones complejas y catástrofes naturales. Es en este caso en que se hacen indispensables nuestros hombres y mujeres, que son el nexo emocional y de contención para nuestras familias en todos los rincones del país, por muy lejanos que estos sean. Rinde honores el escalón naval al mando del contraalmirante don Pablo Lubacher Correa. Desfila frente a las autoridades una compañía de guardia marina que recientemente finalizaron su crucero de instrucción a bordo del buque escuela Esmeralda. Nuestro buque escuela es un efectivo apoyo a la política exterior del Estado de Chile, llevando en sus velas las más altas tradiciones navales chilenas, así como nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, lo que la identifica en el extranjero como una verdadera embajadora de nuestro país. Desfila frente a las autoridades una sección de la Compañía de Oficiales de la Reserva Naval, compuesta por hombres y mujeres profesionales que se identifican y aman los valores institucionales y la vida naval.
con su desinteresada entrega, talento y capacidades, participan en innumerables actividades de responsabilidad social, contribuyendo a divulgar y promover los principios que sustentan a la institución. Rinde honores la unidad de presentación de la Academia Politécnica Naval, al mando de su director, capitán de navío, don Guillermo Lutkes Mathieu. Creada por decreto supremo el 10 de agosto de 1961, la Academia Politécnica Naval, reconocida por el Estado, forma a su personal, oficiales y gente de mar como especialistas, factor relevante para las complejas tareas de operar y mantener con eficacia los sistemas navales de una marina moderna y de alta capacidad tecnológica. Acreditada desde el año 2010 y hasta el 2018 y con más de 1.100 alumnos, este plantel tiene como misión la consolidación como una entidad de educación superior técnica y profesional de reconocido prestigio, tanto en el ámbito de las instituciones educativas nacionales como las entidades de formación naval extranjeras. Para esto, sus esfuerzos se orientan en la implementación de procesos educacionales de excelencia académica, debidamente acreditados por organismos oficiales, los que permiten asegurar la formación de egresados altamente calificados, de reconocido prestigio profesional y con una formación ética valórica adecuada a las funciones que le corresponde desarrollar. Integra el regimiento de la Academia Politécnica Naval, una compañía de la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna, ubicada en la isla Quiriquina, octava región. Es la encargada de formar al personal de línea y de los servicios de la Armada de Chile y es el punto de partida de la carrera naval técnico profesional del personal de gente de mar. Ante las autoridades, el regimiento de presentación de la Brigada Anfibia Expedicionaria de la Armada, al mando del capitán de fragata Flavio Montaña Caneda. Desde su formación, la Brigada Anfibia Expedicionaria se ha consolidado como el gran brazo operativo de la proyección del poder naval hacia tierra, lista para operar y emplear sus unidades en todo tipo de situación, clima y terreno, desde misiones de paz y apoyo a la comunidad en caso de catástrofe, hasta conflictos de alta y baja intensidad. Esta fuerza de combate está compuesta por unidades especializadas de infantería, de armas de apoyo y de servicios de combate, lo que le otorga múltiples capacidades de operaciones y autonomía, permitiéndole llegar a zonas alejadas de sus bases y sosteniéndose desde unidades navales. La Brigada Anfibia Expedicionaria constituye el núcleo de la mayor organización de las fuerzas de desembarco de la Armada. Su capacidad anfibia y la condición de fuerza lista para actuar le permiten contribuir a la estrategia disuasiva de nuestro país dentro de la función militar. Si bien el rol primario de la Brigada Anfibia Expedicionaria y de la Infantería de Marina es estar preparados y entrenados para el combate, en los últimos años han estado presentes en misiones de paz y prestando apoyo humanitario en situaciones de catástrofe en nuestro país. Un claro ejemplo fue la destacada labor que tuvo la Infantería de Marina en el resguardo de la seguridad y apoyo humanitario en las últimas situaciones de emergencia, tanto en el terremoto en Iquique como en el incendio en Valparaíso, demostrando en forma tangible su condición de fuerza lista para actuar. Nuestros compatriotas pueden estar tranquilos y seguros que cuentan con una armada que, siendo parte de un sistema militar, en conjunto con el ejército, la fuerza aérea, velará siempre por la protección de los más altos intereses nacionales, como también continuará brindando apoyo en aquellas zonas de difícil acceso terrestre, de alerta, prevención y asistencia ante desastres naturales, como fueron
los que afectaron al norte del país y a nuestro querido Valparaíso. El desencajonamiento de la banda de guerra y músicos de la Academia Politécnica Naval concluye la presentación de la Armada de Chile en el Día de las Glorias del Ejército. Inicia su presentación el escalón terrestre de la Fuerza Aérea de Chile con la marcha Viejos Camaradas, interpretada por las bandas de guerra e instrumental de la Escuela de Especialidades Sargento Primero Adolfo Menadier Rojas. Fuerza Aérea de Chile adquirió desde su creación el 21 de marzo del año 1930 el firme compromiso de resguardar el espacio aéreo nacional y contribuir al progreso y desarrollo de la nación.
Uno de los principales retos del comodoro Arturo Merino Benítez fue contar con una fuerza aérea capaz de integrar al país. Hoy, después de 84 años de trabajo y sacrificios, la tarea está cumplida desde el árido desierto hasta los hielos australes. La Fuerza Aérea une los territorios continentales, insulares y antárticos de la patria, llevando en sus alas un mensaje de soberanía y fraternidad a todos los chilenos. Hace su presentación una formación de aviones de ataque A-29 Super Tucano de dotación del Grupo de Aviación Número 1 de la Primera Brigada Aérea. El escalón aéreo y terrestre de la Fuerza Aérea de Chile desfila el comandante de la guarnición, General Aéreo de Santiago, General de Brigada Aérea Ludwig Gronemeyer Cresto, seguido de su cuartel general. El escalón terrestre de la Fuerza Aérea de Chile está compuesto por personal de las siguientes unidades de formación: subescalón Escuela de Especialidades, subescalón Unidades y subescalón Unidades Terrestres de Combate. Se presentan los estandartes de combate de las diferentes unidades de la Fuerza Aérea de Chile asentadas en la Guarnición General Aérea de Santiago. Desde el norte aproxima una formación de aviones de combate F-5 de dotación del Grupo de Aviación Número 12 de la Cuarta Brigada Aérea, con asiento en Punta Arenas. Inicia su presentación la Escuela de Especialidades Sargento Primero Adolfo Benadier Rojas, al mando de su director, el coronel de aviación Alfredo Castillo Dinamarca. A partir del año 1939, este instituto comenzó a formar al personal del cuadro permanente que la Fuerza Aérea de Chile requiere para tripular y mantener sus sistemas. Con esfuerzo y patriotismo, estos jóvenes entregan lo mejor de sí para contribuir al engrandecimiento de la Fuerza Aérea y del país. Estos alumnos son preparados como técnicos de nivel superior en los escalafones de defensa aérea, tripulantes aéreos, mantenimiento y armamento, comunicaciones y electrónica, apoyo a las operaciones aéreas y administración. En la formación de estos alumnos se consideran rigurosos programas de estudio, los cuales conjugan aspectos académicos, militares, físicos y valóricos, entregándoles sólidos principios y virtudes militares.
aproximan a la elipse del Parque O'Higgins una formación en rombo de deltas, agrupación de aviones F-16 pertenecientes a los grupos de aviación 3, 7 y 8 de la primera y quinta brigadas aéreas asentados en Iquique y Antofagasta. Desfila frente a la tribuna presidencial el subescalón Unidades, al mando del director de la Escuela de Perfeccionamiento de Suboficiales, coronel de aviación Luis Herrera Soto. Gracias a la vocación y preparación profesional de los hombres y mujeres que hoy se presentan orgullosos frente a ustedes, Chile cuenta con una fuerza aérea moderna y consolidada. Tareas de búsqueda y salvamento de personas, al igual que las evacuaciones aeromédicas de compatriotas desde zonas aisladas, son parte de la responsabilidad social y de colaboración con la comunidad que ha asumido la institución. Desfila frente a la tribuna presidencial el subescalón Unidades Terrestres de Combate, al mando del comandante del Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales, coronel de aviación Humberto Capino Díaz. El subescalón Unidades Terrestres de Combate está compuesto por unidades de despliegue rápido e unidades de infantería de aviación. Desfila frente a las autoridades una unidad de fuerzas especiales, integrada por oficiales y personal del cuadro permanente, comandos de aviación. Se presenta una bandada integrada por aviones de reconocimiento LR-36 y CJ-1 Citation, dotaciones del grupo de aviación número 5 de la tercera brigada aérea, con asiento en la ciudad de Puerto Montt y del servicio aerofotogramétrico. Desfila frente a la tribuna presidencial un batallón de infantería de aviación, una fuerza de combate terrestre cuya misión es la protección de los medios aéreos de combate, bases aéreas e instalaciones de la institución. Esta unidad se encuentra integrada por oficiales, personal del cuadro permanente y soldados de tropa profesional. Aproxima desde el norte una escuadrilla de transporte táctico conformada por una agrupación de helicópteros pertenecientes al grupo de aviación número 9, asentado en la base aérea de Pudahuel. Los infantes de aviación son combatientes de selección, forjados en un permanente y riguroso entrenamiento, preparados para ejecutar operaciones de alta exigencia en cualquier condición de tiempo o terreno, de día o de noche. Su equipamiento de alta tecnología lo dota de capacidad operativa con la autonomía, movilidad y rapidez necesaria para enfrentar y vencer cualquier tipo de amenaza. Sus sistemas de arma le proveen un gran poder de fuego y precisión, y su equipamiento le permite el cumplimiento eficaz de su misión en cualquier condición. La infantería de aviación es hoy un cuerpo de élite altamente disciplinado, profesional, con un entrenamiento exigente y realista, que asegura al país su condición de fuerza lista para actuar cuando y donde la patria lo requiera. Thank you.
en el Día de las Glorias del Ejército y la conmemoración de la independencia de nuestra patria, la Fuerza Aérea de Chile se ha presentado ante las más altas autoridades y la ciudadanía toda, orgullosa de sus logros y capacidades, confiada en el porvenir y preparada para continuar sirviendo a la patria en todo momento y lugar, sobre la base de cuatro valores fundamentales: honor, lealtad, cumplimiento del deber y excelencia en el servicio. Inicia su presentación en la Gran Parada Militar 2014, el Escalón Carabineros de Chile, con su tradicional marcha Secunderabad, interpretada por la Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales, Suboficial Mayor Fabriciano González Ursúa, y la Banda Instrumental del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile. El Orfeón Nacional, con sus 85 años de existencia, fue creado el 25 de julio de 1929 por iniciativa del presidente Carlos Ibáñez del Campo para que Chile contara con una gran banda militar para las actividades institucionales, ceremonias oficiales de gobierno y promoción del arte musical. Es así que se ha convertido en un verdadero patrimonio cultural de todos los chilenos y carta fundamental de acercamiento y difusión cultural de nuestra institución a nivel nacional e internacional, allanando el camino a la difícil labor operativa. Por esto, nada más natural que sea precisamente este Orfeón Institucional el encargado de iniciar la presentación de Carabineros de Chile. Hoy, la Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales integra también entre sus filas a la Mujer Carabinero. En este día, los Carabineros de Chile se presentan ante el país gallardos y orgullosos de pertenecer a la institución que diariamente da eficacia al derecho, resguarda las fronteras y brinda protección a toda la ciudadanía. El carabinero es y debe ser un líder valórico, cuya acción se guía por los valores y la doctrina que inspiran a Carabineros de Chile y que tienen como centro la paz social, haciéndolo a través de acciones prioritariamente preventivas, en forma eficaz, justa, eficiente y transparente. Si es necesario, navegamos los ríos, surcamos los cielos o transitamos los caminos. Pero al caer la noche, la comunidad puede dormir tranquila, como estampar en la libreta de patrullaje de un carabinero nuestra insigne poetisa Gabriela Mistral diciendo:
Gracias a los que velan desvelándose, ustedes son, sin saberlo, guardianes de nuestros sueños y conciencia de la ciudad. El director de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros, General Don Ricardo Buscaglione Hartz, al mando del Escalón Carabineros de Chile, acompañado de su plana mayor, rinde honores a su excelencia, la Presidenta de la República. Frente a las máximas autoridades del país, se presentan gallardos los estandartes de las regiones de nuestra patria, los que representan la entrega, valentía, honor, doctrina y espíritu de servicio público de cada carabinero, distribuidos desde Bisbini hasta Puerto Toro. Rinde honores un escuadrón representativo de las instituciones policiales uniformadas de América, adscritas al Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para Policías Uniformadas Extranjeras, CECIPU, de las Repúblicas Hermanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá y Perú. Su presentación, la Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, al mando de su director coronel, don Fernando Vera Oettinger. Los integrantes que componen esta unidad de presentación son jóvenes chilenos provenientes de los más insospechados parajes de nuestro país. Ellos hoy se cubren de verde y se presentan como carabineros alumnos. ¡Muestra viva de chilenidad! Hombres y mujeres que con madurez, al finalizar su proceso de formación, se dispersarán en la extensión de todo nuestro territorio, brindando prevención, auxilio, integración y seguridad pública, haciendo sentir a nuestra ciudadanía que donde haya patria, siempre habrá un carabinero dispuesto a servir. Inicia su presentación la Escuela de Suboficiales, Suboficial Mayor Fabriciano González Urzúa, al mando de su director, Coronel Don Claudio Logan Lara. La madrugada del 1 de diciembre de 1928, a consecuencia de un terremoto, Carabineros respondió por primera vez en lo que después sería una constante en la historia institucional y chilena, las catástrofes que en el tiempo nuestro país ha tenido que enfrentar. Es por ello que estos carabineros que un día juraron guardar y defender la vida de todos los habitantes de la nación, son los servidores públicos que entregan ayuda y colaboran cuando las inclemencias de la naturaleza y la sociedad lo necesiten, representando hoy a un gran número de cabos alumnos que están prestando servicios de apoyo en estos momentos de celebración, como lo es la popular fiesta de la Pampilla en Coquimbo, las tradicionales fondas y ramadas y todas las distintas actividades conmemorativas de este nuevo aniversario patrio que requieren la seguridad que la ciudadanía demanda. Destina la Escuela de Adiestramiento Canino al mando de su director coronel don Iván Bascuñán Aravena, grupo que tiene la responsabilidad de especializar a los guías de perros de capa verde y carabinas cruzadas. Siempre pacientes, leales y amistosos ante las caricias de los niños, pero firmes, valientes y decididos ante la presencia del delito, donde la ciudadanía requiera su presencia.
Estos canes y sus guías cumplen servicios en las distintas unidades policiales del territorio nacional, destacando su efectividad en la prevención de delitos e integración con la comunidad. Rinde honores la Escuela de Fronteras Teniente Hernán Merino Correa, al mando de su director, Teniente Coronel Don Fernando Lobos Horn. Estos carabineros son aquellos que de día o noche, y en toda condición y tiempo, recorren y patrullan los distintos hitos fronterizos, resguardando nuestra soberanía nacional, desde el árido desierto de nuestro norte hasta los fríos hielos australes. Los carabineros son hombres y mujeres que llevan el sello indiscutible de entrega a la patria y de servicio a sus semejantes, reconocidos por la comunidad, siempre presentes, visibles y palpables, con una profunda identidad de servidores públicos, que no conocen de límites cuando de ayudar y proteger a la ciudadanía se trata. Estos carabineros son parte de la sociedad, avanzan junto a ella, comparten sus alegrías y están presentes en cada momento y en cada lugar. Desfila frente a las autoridades la Escuela de Caballería de Carabineros de Chile, General Oscar Cristi Gallo, al mando de su director, Coronel Don Luis Mellado Dueñas. Carabinero y caballo, binomio que está presente en toda nuestra historia institucional y desde el mismo origen de Carabineros de Chile. Este fiel animal se convirtió en aquel entonces en el recurso más preciado para detener la delincuencia en las ciudades y el bandolerismo en los sectores más rurales. Sus cualidades y bondades aplicadas en el servicio operativo le han permitido mantenerse vigente hasta nuestros días. Rinde honores una sección montada de servicios rurales y fronterizos. Estos carabineros resguardan permanentemente la seguridad de los límites de nuestra nación, haciendo soberanía. Desfila una sección de servicios urbanos de orden y seguridad, que prestan servicios policiales preventivos, con la efectividad y eficiencia que los estándares de seguridad exigen, sin olvidar la prestancia y gallardía que un carabinero ostenta sobre su caballo. Pasa frente a las autoridades una sección montada, quienes a contar del año 2012 se integraron al servicio y a la tradicional ceremonia de cambio de guardia del Palacio de Gobierno. Y cierra el desfile una sección del cuadro verde de Carabineros de Chile, al mando del Teniente Edison Salinas Vizquer. Conjunto acrobático creado el 19 de diciembre de 1939, cuyos integrantes son fieles exponentes de los hombres de Chile, manteniendo viva nuestra historia y tradición de caballería. Estos carabineros y corceles cumplen sus funciones resguardando permanentemente la soberanía de los límites de nuestra nación, patrullando y siendo defensores de nuestra patria, porque donde pasa el viento, solo pasa la caballería de Carabineros de Chile. Hoy, nuestra institución ha sido representada por hombres y mujeres que han abrazado el otorgar orden y seguridad a la nación como razón de vida, compatibilizando los sentimientos con la razón, la vida con la vocación y el trabajo con la felicidad, entregando lo mejor de sí en el servicio policial, siendo justos, honestos y honorables, como la sociedad espera que sea todo carabinero. Carabineros de Chile agradece al país la confianza, credibilidad y alta valoración con que permanentemente reconoce el trabajo de sus carabineros. Por ello, nos comprometemos a entregarnos por entero, incluso a entregar la vida como tantos ya lo han hecho, para asegurarle a Chile orden y patria. Prueba de ello es que de inmediato estos carabineros regresan a la ciudadanía a prestar los servicios que dan seguridad a toda la nación, porque nuestra vocación y convicción nos lo demanda, porque ese es nuestro compromiso. Con la retirada de la banda de hierra y del Orfeón Nacional,
finaliza el homenaje que Carabineros de Chile rinde a las glorias del ejército en esta gran parada militar 2014. De la gran banda de la Región Metropolitana de Santiago, se inicia la presentación del escalón Ejército de Chile en el día de su gloria. Siglo XIX, junto a los clamores de independencia y de autodeterminación de nuestra nación, y bajo la concepción inspiradora de los generales José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins, surge el valor y la voluntad inquebrantable para defender nuestro territorio en todos y cada uno de los hechos de armas que han dado honor y gloria a nuestra patria. Queremos hacer un especial reconocimiento al señor Guillermo Bascuñán, compositor de la música, y al autor de la letra, el señor Jorge Nostroza, quienes fueron los productores del himno oficial del Ejército de Chile, Los Viejos Estandartes. A los compases de esta marcha rinde honores la gran banda de la Región Metropolitana de Santiago. Esta agrupación está integrada por 310 soldados músicos, hombres y mujeres, cuya misión, junto con su vida militar, es la de entregar apoyo moral a los soldados a través de la música. En este tradicional escenario, las melodías marciales permiten acompañar el paso del escalón Ejército de Chile, que se encuentra integrado por unidades que constituyen parte de la historia y el quehacer de una institución desplegada a lo largo y ancho del territorio nacional, y además en permanente contacto, cooperación y entrenamiento con ejércitos de países amigos. La razón de ser del Ejército es contribuir de manera fundamental a preservar la paz, y su misión primordial es garantizar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y proteger a la población, instituciones y recursos vitales del país. Del mismo modo, constituir una importante herramienta de la política exterior de Chile. El Ejército se siente orgulloso de ser una de las instituciones que celebra junto a la patria 204 años de vida republicana, estando presente en cada hito de su trayectoria política, económica y social, siendo un pilar fundamental su integración con la sociedad, cooperando
con el Plan Septiembre Amigo a las localidades de Bisbiri, Ollagüe, Punitaqui, Peyúgue, Lonquimay, Villa O'Higgins, efectuando actividades en el ámbito de la salud, veterinaria, apoyo social y cultural en estas zonas que se encuentran más aisladas de nuestro territorio. Al mando del escalón Ejército de Chile, rinde honores el general de brigada Rodrigo Carrasco González, seguido de su cuartel general. Desfila ante las autoridades el subescalón Fuerzas de Paz. Rinde honores una representación de la Fuerza Conjunta Combinada Cruz del Sur, al mando del coronel del Ejército de Chile, Luis Hernando Loyola, acompañado del subjefe del Estado Mayor, coronel del Ejército Argentino Ubaldo Juárez, su Estado Mayor Binacional y por unidades compuestas por integrantes de las Fuerzas Armadas de Argentina y de Chile y sus respectivos estandartes de combate. El 15 de junio del 2011, en Buenos Aires, se firmó el acuerdo de incorporación de esta Fuerza de Paz a las Fuerzas Standby para su participación en operaciones de paz bajo el emblema y mandato de Naciones Unidas. La Fuerza de Paz Conjunta Combinada Cruz del Sur es una muestra significativa del producto exitoso de la integración militar de dos estados, que fortaleciendo sus lazos de amistad, han buscado un destino común de prosperidad a través del compromiso con la paz mundial para concurrir al establecimiento de conciliación y armonía de pueblos que se encuentren en conflicto. Esta fuerza representa el legado histórico de los visionarios libertadores O'Higgins y San Martín. Batallón Chile, al mando del teniente coronel Matías Cartuja Vizcarreño, unidad que se crea el año 2004, siendo ministra de Defensa Nacional la actual presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Geria, con el propósito de conformar una fuerza multinacional provisional y enviarla a la República de Haití, país que enfrentaba un grave clima de violencia e inestabilidad. Esta fuerza de despliegue preliminar a una operación de paz, el ejército la denominó Batallón Chile. Más tarde, y por decisión de las Naciones Unidas, pasa a ser parte de la misión de estabilización de Haití en conjunto con las demás instituciones de la Defensa Nacional. Estos hombres que lucen orgullosos sus boinas celestes desfilan ante las más altas autoridades del país, lo que constituye una muestra palpable del fiel compromiso de Chile con la comunidad internacional. Desfila frente a la tribuna presidencial la compañía histórica Granaderos del Buin, al mando del capitán Gastón Zamorano Flores. Esta unidad rememora al glorioso Batallón de Infantería Granaderos de Chile, creado por decreto supremo el 2 de diciembre de 1810.
presidencial, desfila la cuarta compañía del regimiento Chacabuco, al mando del capitán Carlos Zapata Caruso. Esta gloriosa unidad, con uniformes de influencia francesa, evoca a aquellos 77 jóvenes oficiales, clases y soldados que llegaron al sacrificio sublime en el sagrado cumplimiento del deber, escribiendo con su sangre las páginas más gloriosas de nuestra historia militar. Al mando del capitán Álvaro Seargui Maturana, la unidad histórica de la Escuela de Infantería, que representa la influencia alemana a través de la contratación del capitán Don Emilio Körner, precursor de la doctrina, instrucción y disciplina entre los años 1885 y 1910. Desfila ante la tribuna presidencial el escalón de reservas al mando del teniente coronel Héctor Lara Ibáñez. Hoy, la reserva militar está plenamente integrada al proceso institucional. El Estado de Chile, consciente de su trascendencia desde sus inicios, ha regulado su estructura orgánica. Rinde honores el pelotón curso aspirante oficiales de reserva, hombres y mujeres profesionales que se acercan al ejército y se incorporan a sus filas a través de la reserva. Luego de un año de preparación, instrucción y entrenamiento, egresan como oficiales. Desfila el batallón de reservistas al mando del mayor de reserva, Arturo Rips Sponda. Esta agrupación está conformada por reservistas del Regimiento de Infantería número 1 WIN, del Regimiento de Artillería número 1 Tacna, Regimiento de Policía Militar número 1 Santiago, Regimiento Logístico del Ejército número 1 Bellavista, de la Escuela de Infantería y Escuela de Telecomunicaciones. Destaca que esta unidad de presentación porta el fusil de asalto Galil, modelo ACE 5.56 milímetros, nuevo armamento de uso en el ejército, fabricado en coproducción entre la fábrica de Maestranzas del Ejército de Chile y las industrias de armamento IWI. Luego de cumplir con el servicio militar, los reservistas continúan recibiendo instrucción periódicamente en las unidades a las cuales pertenecen, permitiéndoles por ello estar capacitados y entrenados táctica y técnicamente para ser empleada cuando sea requerida. A los sones de la marcha, dragoneantes en desfile y al mando de su director, coronel Marcelo Núñez Morales, inicia el desfile la escuela de suboficiales del sargento segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda. Casi dos siglos este instituto ostenta una fecunda actividad docente y vocacional, la que data desde su gestación como sección de cabos y sargentos de la Academia Militar. El instituto entrega una formación integral de nivel técnico-profesional y con una duración de dos años. En este periodo, junto con desarrollar su vocación militar, se les prepara en su condición física e intelectual, requisitos que les permiten integrar las dotaciones de las armas y servicios que la institución necesita para completar su fuerza terrestre. Frente a la tribuna presidencial, el comandante de la segunda división motorizada, general de brigada Chafik Nazar Lázaro, seguido de su estado mayor. Esta unidad
se encuentra integrada por la Escuela de Infantería del General José de San Martín y por las unidades más antiguas y gloriosas del Ejército. Ellas son el Regimiento de Infantería número 1 WIN, el Regimiento de Infantería número 2 Maipo y el Regimiento de Artillería número 1 Tacna. Cabe resaltar la destacada participación que le correspondió desarrollar a los regimientos WIN, Maipo y Tacna durante el incendio que afectó a los habitantes de Valparaíso el pasado mes de abril, demostrando con ello la integración y apoyo de la institución con la sociedad ante los desastres naturales. Desfila frente a la tribuna presidencial el comandante del destacamento de montaña, general de brigada Camilo Vidal Castillo, con su respectivo estado mayor. Este destacamento especial de montaña se encuentra integrado por un batallón de montaña del glorioso Regimiento Reforzado número 3 de Yungay, con guarnición en la ciudad de Los Andes, y por dos compañías andinas de la Escuela de Montaña del Ejército, creada el 6 de julio de 1954, considerando la imperiosa necesidad de contar con personal altamente entrenado y capacitado para desempeñarse en misiones institucionales y de responsabilidad social a lo largo y ancho de nuestro territorio. Cada año se desarrollan los cursos regulares de montaña, curso de cazador andino, curso de rescate y control de avalanchas, curso de guía de montaña, como así también imparte docencia en el ámbito de la montaña a las instituciones de la Defensa Nacional y a ejércitos de países amigos. Inicia su presentación el subescalón de Fuerzas Especiales al mando del coronel Pablo Sadá Aznar. Desde el norte se aproxima una formación de aeronaves al mando del coronel Santiago Parra Zúñiga. Esta unidad apoya la movilidad estratégica de la Fuerza Terrestre y los transportes operativos internacionales compuesta por helicópteros de asalto tipo Cougar y reconocimiento armado MB-530. Yeah!
que van dejando la elipse del Parque O'Higgins se encuentran integradas en su mayor parte por jóvenes ciudadanos que cumplen con su servicio militar en el ejército. Anualmente se acuartelan miles de jóvenes en las diferentes unidades regimentarias de la institución para cumplir con este importante deber cívico, testimoniando de esta manera el compromiso de la juventud chilena para asumir los desafíos que el país les demanda. Son estos jóvenes los que, juntos con prepararse e instruirse en lo militar, han colaborado también en misiones de reconstrucción, en el rescate y ayuda a sus conciudadanos en las distintas situaciones de catástrofes en las que se ha visto afectado el país, formando parte de un ejército siempre presente. El Ejército de Chile desea en esta parada militar rendir un homenaje de reconocimiento a sus soldados conscriptos y a todos los que algún día, al igual que ellos, sirvieron en sus filas, entregando lo mejor de sí, adquiriendo una sólida formación caracterizada por el profundo amor a nuestra patria, huella que los distingue para siempre. Para el Ejército, servir a Chile no es una obligación, es un honor. Parada de guardia y al compás de los timbales se inicia el encajonamiento de las bandas de clarines e instrumental montada del glorioso regimiento de caballería blindada número 1 Granadero. El Ejército de Chile cierra su presentación en la gran parada militar con el escalón montado, representando una época de tradición y honor, la cual con el paso del tiempo se ha incorporado en la identidad nacional. Las unidades a caballo formaron por años gran parte del ejército, fundando sólidas y profundas costumbres militares, siendo las verdaderas herederas de la caballería chilena. La mantención de estas tradiciones, una férrea disciplina y una fuerte voluntad constituyen los orígenes del ejército de todos los chilenos. De la marcha, húsares de la reina, desfila ante la tribuna de honor
la batería de artillería tradicional del regimiento Tacna, con material tractado del tipo Krupp, cañones que prestaron valiosos servicios al ejército de Chile por varias décadas. La tradición artillera, que marcara el ejemplo de los generales Borgoño, Maturana, Velázquez y Sotomayor, se hace presente esta tarde en esta tradicional parada militar, representada por estos antiguos cañones y armones, testimoniando un pasado heroico cubierto de gloria de nuestra historia militar. La caballería chilena, que con sus sables y lanzas mostró su arrojo y audacia en los campos de batalla, hoy se presenta gallarda con el desfile de las unidades que conforman la escolta montada de los presidentes de Chile. Al mando de su comandante, coronel Fernando Farías Moyano, y a los sones de la marcha Granaderos al Galope, desfila el Regimiento de Caballería Blindada número 1 Granaderos del general Manuel Bulnes Prieto. El 6 de julio de 1827, el presidente de la República, general Francisco Antonio Pinto, decreta su fundación, asignándole la misión de ser el Regimiento Escolta Presidencial. Los Granaderos del Bulnes, por 187 años, han entregado honor y gloria a Chile, participando en los más importantes hechos históricos que ha tenido nuestra patria, cumpliendo siempre con lealtad y valor. Desde 1999, el ejército designó al Regimiento Granaderos como su unidad de presentación, destacándose por su disciplina y marcialidad en el cumplimiento de sus tareas de representación institucional. El galope arrollador de los escuadrones de ayer se presenta hoy con el paso gallardo de los granaderos, los que contribuyen a cumplir la legendaria tradición: Chile siempre primero y a su ejército honor y gloria. Inicia el desencajonamiento la banda de clarines instrumental montada el Regimiento Granadero, con lo cual finaliza la presentación del escalón Ejército de Chile.
jefe de las fuerzas, general de brigada Leonardo Martínez Melantó, se dirige a la tribuna oficial para informar a su excelentísima señora presidenta de la República el término de la parada militar del año 2014. Señora Presidenta, la gran parada militar ha finalizado. Gracias, General, y felicita a todos los escalones por la extraordinaria gran parada militar. Así lo haré, señora Presidenta. El Ejército de Chile aprovecha esta extraordinaria ocasión para renovar su compromiso con Chile. Y en el día de hoy, de manera muy especial, con aquellos soldados que han ofrendado su vida por nuestro país, reciban todos ellos nuestro profundo homenaje y respeto. Agradecemos la presencia de las autoridades de gobierno, encabezados por Su Excelencia la Presidenta de la República, la Presidenta del Senado, el Presidente de la Corte Suprema y de la Cámara de Diputados, y a todos los que han llegado hasta esta tradicional elipse en esta fecha tan significativa para nuestra patria. Del mismo modo, expresamos nuestra gratitud a la Armada, a la Fuerza Aérea y a Carabineros, instituciones que con el brillante desfile de sus efectivos se han adherido a esta conmemoración en la que celebramos orgullosos el Día de las Glorias del Ejército de Chile. Muchas gracias y muy buenas tardes.